Buenos días a todos y a todas. Voy a comenzar con esta charla. Es segundo día de la conferencia. Sábado por la mañana, así que contaba con que mucha gente todavía esté llegando de camino o en la cama. Hay más gente de la que esperaba, así que muchas gracias por asistir. Espero que esté a la altura de vuestras expectativas y si no, pues bueno, luego me lo comentáis. La charla la he llamado, es un título un poco largo y pomposo, pero Spring MVC versus Spring Webflux versus Spring MVC con Virtual Threads, ¿vale? ¿Quién ganará? Es un poco la idea. Me planteé, vale, ¿qué es lo que debería utilizar? Tengo una nueva necesidad y ¿qué es lo que debería utilizar? Lo primero, me presento, ¿vale? ¿Quién soy yo? Soy Gabriel Jiménez, llevo programando en el mundo laboral desde hace más de 13 años, sobre todo en el ecosistema Java. Me consideraba full stack, ya no soy full stack, no hago front-end, por suerte o por desgracia, por suerte para mis compañeros. Me considero desarrollador backend, arquitecto, aunque me gustan un montón de temas de otras cosas, como DevOps, infra. De hecho, el año pasado estuve dando una charla de Kubernetes aquí. Este año presenté una de Kubernetes, me dijeron que no y la dejaba así, ¿vale? Intentando desmentir aquello de aprendí de todo, maestro de nada. Y además como que tengo varias así de intentándolo, ¿vale? Intentando, estoy en ello. Los roles que me han puesto en mi empresa son variados, pero bueno, al fin y al cabo, yo sobre todo lo que me considero es arquitecto, ¿vale? ¿Dónde trabajo? ¿Quién me paga? Trabajo en Next Digital, somos sponsor top este año en la charla. Next Digital nos dedicamos al desarrollo de software y al tratamiento y al procesado de ingeniería de datos. Tenemos posiciones abiertas, estamos contratando, tenemos el stand ahí, aunque hoy siendo sábado la verdad es que no creo que nadie de los que suele venir al stand esté, pero ayer estaban. Si nos buscáis en LinkedIn y demás podéis encontrar las posiciones que tenemos abiertas. En la CommitConf hemos tenido dos charlas más, creo que no han sido grabadas, así que la charla como tal no la podéis ver, pero podéis buscar para buscar a los ponentes. Están por aquí y han sido muy interesantes sobre monorepos y microfrontends y sobre data. No los explicar, pero sobre lo que haya sido la charla, ¿vale? Estuve y me gustó, pero no es mi tema y no lo puedo explicar. Vale, vamos a hacer primero una pequeña encuesta. Es más o menos modus operandi que hago siempre en las charlas. Entonces, me gusta así hacerlo para que nos despejemos todos un poco más. ¿Cuánta gente utiliza Spring MVC? Más o menos, habitualmente. Vale, mucho. ¿Cuánta gente utiliza Spring MVC con Virtual Threads actualmente? Nadie. Bien, no me vais a preguntar cosas muy difíciles. ¿Cuánta gente utiliza Spring Web Plus? Vale, sed benevolentes. ¿Y cuánta gente utiliza otros frameworks reactivos? Principalmente en la JVM, pero bueno, me valdrían cualquiera realmente. Vale, bien. Bien. Un poco el índice de lo que vamos a hacer. La charla está marcada como beginner, así que no quiero dar mucho tostón. Quiero pasar por conceptos sencillos, sobre todo para comparar. Yo lo que quiero sacar es una primera información de un poco por dónde debo ir. Siempre podríamos comparar cosas mucho más detalladas, pero es un poco lo que quiero. Y es un poco el índice, pues vamos a explicar muy brevemente qué es MVC, no hay que explicar mucho más, qué es Webflux, compararlo un poco, hablar un poco de Java 21 y las Virtual Threads, ya en release en Java 21, qué son, qué nos ayudan, son la panacea, no lo son y demás. Vamos a ver cómo configuramos en Spring MVC las Virtual Threads y vamos a hacer una comparación un poco de los tres modos. Son como dos frameworks, el de MVC con dos modos, con Virtual Threads y sin Virtual Threads. Sacamos unas conclusiones y un turno de preguntas. Pequeño disclaimer para que no haya problemas, para que no penséis que, o sea, sobre todo de que no va a ir la charla, no vamos a hacer un análisis muy profundo, detallado, súper profesional de qué framework es mejor, no va a ser el benchmark de nuestras vidas lo que vamos a hacer aquí. Quiero sacar ideas generales de las diferencias, ¿vale? Sobre todo para asentar conceptos y demás. Conocer las nuevas virtual threads, que son muy interesantes. Que es Spring MVC, no necesita mucha presentación, pero sobre todo, no técnicamente qué es, sobre todo yo quiero centrarme, lo que voy poniendo en negrita es que es fácil y sencillo y útil. Es el mecanismo por defecto en Spring para hacer una API REST, para recibir peticiones, para hacer un backend. No os preocupéis mucho del diagrama, es un diagrama que oficial un poco ahí de cómo funcionan algunas cosas, pero no nos preocupa. El último punto es el que me importa aquí, con el que vamos a comparar, es que el modo de funcionamiento es thread per request model. Nos llega una petición a nuestro backend, a nuestro socket, nuestro servidor que tenemos por delante, o nuestro framework, el punto de inicio, me da igual los detalles técnicos de quién lo hace ahora mismo. Crea una hebra o pilla una hebra de un pool, me da un poco igual, es una hebra del sistema, es una hebra de plataforma, se le asigna a toda esa petición todo el flujo, si no hacemos nada extraño.
por detrás. Entonces, a toda esa petición le asigna una hebra, todo el tiempo que tarde a hacer la autenticación, hacer las llamadas a la base de datos, devolver el resultado y devolvérselo a quien nos haya llamado, ¿no? Ocupamos una hebra completamente durante todo ese tiempo. Ese es el detalle. No tiene más. Siempre me gusta un poco como poner de lo que estamos hablando un poco en el resto del mercado, cómo está, pues alternativas que hay ahora mismo, Micronaut y Quarkus. ¿Vale? Siempre me gusta cómo puedo dar contexto. Haríamos un ejemplo, eso voy a pasar rápido porque vamos a ir a una cosa después, pues creamos una aplicación MVC. Casi todos y todas habéis levantado la mano y trabajáis con MVC, pues Spring Initializer, pongo dependencia de Spring Web porque voy a hacer MVC normal. El ejemplo es con una base de datos con Postgres, pues pongo Spring, en este caso Data JDBC, nada de Hibernate o similar, driver de Postgres, Lombok porque me gusta y genero un proyecto. Muy sencillo, ¿vale? Y aquí mucha gente podría decir, pues hay muchas mejores maneras de implementarlo y demás, pero caso muy sencillo, un controlador muy sencillo, un user controller que va a obtener usuarios por email, ¿vale? Caso muy sencillo. Esto es lo que sería, podría ser un controlador en MVC normal y corriente. Entiendo que hasta ahí no habría muchas dudas. Luego tengo el código, pero vamos. Tengo una tabla, o sea, una entidad usuario, Spring Data JDBC, con alguna anotación parecida a las de Hibernate y demás. No, el objetivo de la charla no es Spring Data, así que no voy a entrar mucho, pero representa a un usuario. He copiado tal cual los nombres de las columnas en el usuario para no pensar en formateos de guiones bajos y nada de eso, pues tiene varias columnas y voy a tener una tabla de usuarios con, no sé si la ha poblado, con 2 o 3 millones de usuarios. User repository de Spring Data. Tendremos CRUD repository de usuario y me autocrea las queries en este caso porque le digo find by email, ¿no? Y me hace la query by email, que es una de las columnas. No estoy usando el identificador aquí porque quería que fuera un poquito más lentas las queries. No tiene índice la columna email ni nada de eso. Es única, pero o sea, no es un caso 100% real, pero bueno. ¿Cómo vamos a hacer el ejemplo? Levanto un Postgres con Docker, luego comparto el repositorio por si a alguien le interesa, pero creo que es bastante sencillo probablemente para toda la audiencia que esté aquí. No creo que cause muchas dudas. Levanto un Postgres, sí que manualmente he ingestado los datos, no he hecho nada automático que obviamente se podría hacer, pero lo he hecho a mano y ya está, y lo he configurado para conectarme. No tiene nada más. Si hago una query al endpoint, vamos, un curl o a mano en el navegador, pues me devuelve justo ese usuario que ese mail existe y es único en esa tabla y me devuelve esos datos. Un poco más interesante, ¿cómo vamos a empezar a probar esto para compararlo con los otros? Pues vamos a hacer una prueba de rendimiento, una prueba de carga con Gatlit. Pues es una de las muchas herramientas que tenemos para hacer pruebas de carga. Hay muchas y en este caso he elegido esta porque es cómodo añadirlo con dependencias en Maven y demás. Añado el plugin de Gatlin para poder ejecutar test de Gatlin, que ahora vemos un ejemplo del test de Gatlin, y además le añado una dependencia con Scope Test para que me genere unos gráficos bonitos que siempre quedan muy bien para presentar. Este sí que le vamos a ver ahora en el ejemplo. Espero que para quien graba la charla no sea un problema porque voy a ir yendo a demo y luego volver, ¿vale? Pero sí que quiero verlo, una prueba de carga que vamos a hacer. También sería mejor configurable con la URL dinámica, pero no quería complejizar demasiado el test. Voy a hacer una prueba a localhost, al controller que acabo de hacer, y voy a inyectar en la prueba a ese endpoint de user, email, y le paso directamente el email para buscar ahí en el get, un 50 usuarios en rampa durante 30 segundos. No voy a hacer justo ese ejemplo, de ese tengo una captura porque dura 2 minutos y no, eso no es muy, muy live, ¿no? En el demo. Lo vamos a hacer un poquito más corto, pero para ver cómo funciona. Voy a hacer una rampa de 0 a 50 usuarios en segundos, y luego constantes. Obviamente podríamos hacer cosas más complejas, pero para sacar algunas métricas nos vale. Vale. Esta es la aplicación que os he enseñado rápido. Tenemos ahí la entidad, tenemos nuestro repositorio y tenemos nuestro controller. La gente que sea muy fan de arquitectura hexagonal y demás, ¿vale? No nos pongamos nerviosos. He hecho un caso muy sencillo para entenderlo. Si lo hiciera esto en el mundo real, hubiera hecho 16 clases para hacer lo mismo, pero lo haría, ¿vale? Pero yo también lo haría. Tiene su sentido, pero es para hacerlo un poco más rápido y sencillo. Arranca la aplicación. La podría haber arrancado antes para un poco más rápido, pero bueno. Por ahora no voy a enseñar mucho de código, sino ahora hago zoom al código, ¿vale? No pasa nada. La prueba de carga. Voy a confirmar, a ver un poquito de... Ay, no me funciona el control más sin el teclado. Y no tengo el scroll. Ah. Chan, chan. Ah,
¿Dónde está el zoom? Esto le pasó ayer a un compañero, ¿eh? No. Vale. Yo creo que es suficiente. ¡Ah! Que no funciona. Sí. ¿Se ve suficientemente bien o...? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Medio-medio? Ha habido ahí al final un medio-medio, ¿no? Vale, le doy un poco más. O sea, es que no funciona el control más y no tengo el scroll, ¿vale? No es que sea... Vale. Es la prueba de Gatlin. Luego la vamos a repetir varias veces, así que solo me detendré ahora y luego solo la ejecutaré. Voy a hacer, sí, creo que está 10 segundos, voy a ir haciendo estas peticiones, lo hace el incremental, en 10 segundos va a subir de 1 a 50 y luego va a hacer constante 50 por segundo durante 20 segundos. Este es el ejemplo. Tengo la aplicación ya arrancada, vamos a confirmarlo, porque si no obviamente va a fallar, la aplicación está arrancada. Solo tengo un test de Gatlin ahora mismo, con lo cual me es muy sencillo hacer esto. Voy a ejecutar, es un plugin de Maven, así que voy a ejecutar su goal. Test, me ejecutaría todos los tests, solo tengo uno y ahora me vale, ¿vale? Esto me va a dar un resultado en unas gráficas bonitas, esto luego ya no perderemos tanto tiempo en esto. Es la manera que voy a comparar los tres frameworks. Podría haber puesto un poco de música de fondo para esperar. ¿Vale? Podemos ver el resultado después, no pasa nada porque tengo capturas del resultado aquí. Y ya está. Vale. ¿Qué es lo que hice? Sí que he notado muchas diferencias al ejecutar el test. De hecho, entre los tres frameworks a veces ejecuto el test, me da unos resultados, lo ejecuto un rato después mientras estaba trabajando y me da otros resultados. Obviamente, como no es un test muy afinado para mirar rendimiento, depende mucho de cómo esté el estado de mi máquina, pero para ver diferencias me vale. He puesto como aquí un poco la gráfica. No pasa nada que no se vea al detalle, porque simplemente voy a contar. Ahora tengo un gráfico que se ve un poco mejor con el resultado. Esto es lo que nos da Gatlin. Una de las cosas que nos da Gatlin. Nos da más métricas, pero me voy a centrar un poco en esta. Entonces, le hice con pocas peticiones por segundo y me da unos resultados muy rápidos. Tengo la base de datos en local, todo es muy rápido, no tengo casi delay de red y demás. Cuando ya empiezo a pedirle muchos usuarios por segundo, pues llega un momento que tengo sobre todo peticiones que tardan más. Si la media es 200 milisegundos, tengo algunas que se me van a 20 segundos, cosas así, ¿no? Bueno, tengo la tabla de resultados finales cuando lo comparo con el otro framework. Esto es la prueba de Spring MVC. Lo he implementado y he hecho una prueba rápida para ver qué resultado tiene y veo cuándo empieza a limitar un poco. De hecho, en este caso, que llego a 100 peticiones por segundo, las últimas peticiones fallan. Tengo 6 peticiones que directamente fallan. El framework no puede devolverlas. Vale, Webflux, ¿qué es? Pues el modelo request, o thread per request, obviamente tiene un problema. Si tenemos muchas operaciones bloqueantes que estén en entrada-salida, que estén bloqueadas a nivel del sistema operativo porque están esperando sobre todo cosas de red, yo lanzo algo por red, hago una petición a otro endpoint o hago una consulta a base de datos. No os centréis ahora en el diagrama porque sé que no se ve bien, pero no es lo importante de la slide. Tengo la hebra parada mucho tiempo, la hebra está esperando que la base de datos le devuelva los resultados o que el otro endpoint remoto por red le devuelva los resultados. Tengo hebras paradas mucho tiempo, no haciendo nada. Obviamente no es eficiente. Si tengo poco tráfico no me importa y cuando empiezo a tener más carga eso me importa. Entonces lo estás haciendo bien el código, no, vamos, o el framework no está bien diseñado, las hebras están paradas mucho tiempo, no es eficiente, pues ahí sale de todos los paradigmas de programación el reactivo. Vale, no hagas eso. Tienen siempre unas hebras que estén haciendo un event loop o con otras estrategias que se pueden usar, que estén haciendo el trabajo y cuando tengan una operación bloqueante de entrada-salida, de input-output, lo que he puesto ahí como IO, deja de hacer ese trabajo, se espera y registra. Oye, cuando acabes me avisas. Se pone a hacer otro trabajo y cuando la base de datos devuelva ya, tengo los resultados, toma. Pues ese event loop dice, tengo otro trabajo que hacer, tengo unos datos que me han devuelto, haz algo con ellos, pues los devuelve al controller, ¿no? Es muchísimo más eficiente, muchísimo más difícil de programar. Spring Webflux es el framework de Spring para hacer esto, para hacer programación reactiva en Spring. Está basado en Project Reactor, que es una de las mayores librerías para hacer programación reactiva en Java. Y el diagrama nos da un poco igual. Eso es lo que es Webflux, ¿vale?
útil y escalable para aplicaciones con muchas operaciones de entrada-salida. Pues es el objetivo que tiene que hacer. Dependemos de que todo nuestro flujo esté bien implementado de manera reactiva, tanto nuestro propio código como las librerías. Las librerías deben ser reactivas. Ya no puedo utilizar Spring Data así como así. Tengo que utilizar un Spring Data reactivo. Pues es así. No quiero hablar muchos detalles del mundo reactivo, que lo que quiero es compararlo, no hablar detalles de ellos. Esta slide, aunque sé que tiene mucha información, quería poner un poco también todo el ecosistema que hay reactivo en JVM o parte de él y en qué se basa. Típicamente, si vamos a usar Webflux que utiliza Reactor, vamos a ver muchos de esos objetos Flux y Mono. Son objetos que representan un flujo de datos o un único elemento de datos Mono y ya está. Perdona. Voy a hacer un proyecto con ello, pues me voy a Spring Initializer otra vez, en vez de Spring Web, es Spring Reactive Web, como no, igual no se ve mucho, ahora lo enseño en la demo. Voy a hacer un controller ahora, sencillo en este caso, simplemente es un endpoint que me devuelve un usuario por email, lo mismo que antes, lo voy a hacer en modo reactivo. El caso es muy sencillo, quien haya hecho programación reactiva sabe que normalmente harás muchas cosas entre medias y va a ser un poco más difícil, pero quiero centrarme en los casos sencillos. Sigo llamando a mi repositorio será reactivo y en este caso voy a devolver un mono de user. Bueno, no voy a hablar mucho del mundo reactivo. Mi repositorio en este caso extiende de un repositorio reactivo. Como estoy utilizando un framework que me proporciona las cosas, yo no estoy haciendo muchas cosas reactivas. Si entre medias tuviera que llamar también a un endpoint, hacer otra cosa, ahí es donde yo tendría que programar en modo reactivo. Me estoy apoyando en ello para hacer solo una comparativa muy sencilla. El usuario sigue siendo el mismo, la tabla sigue siendo la misma y demás. Mi repositorio devuelve un mono, no me devuelve directamente un usuario. ¿Qué cambiamos en nuestra configuración? A la izquierda, el único pequeño detalle de configuración, nos estamos conectando a Postgres con una librería reactiva y por debajo con el driver reactivo de Postgres. En la URL, delante, en vez de delante de Postgres, pone R2DBC, que es el prefijo para el driver reactivo. La comparativa. Ejecuto el test de carga y el test de carga me arroja mejores resultados. Ahora sí que tengo la tabla, que es lo que realmente nos importa. Aquí es diferencias. Como he dicho, esto lo he ejecutado muchas veces. De hecho, para darle cierto calentamiento, sabéis que las aplicaciones en Java, según las ejecutas, la JVM, el runtime, pues va a ir cargando clases en el class loader. Entonces, al principio puede ser menos eficiente. La primera ejecución que hago en general es mala, entre comillas, mala en todos los frameworks. Y luego cuando ha calentado ya es mejor. Entonces lo he ejecutado varias veces. Y estoy poniendo los resultados un poco medios o finales de las ejecuciones. 50 peticiones por segundo de periodo rampa, no tengo apenas diferencias. Tengo algunas diferencias, algo tengo, pero no es mucho. Incluso llego a tener peores comportamientos de Webflux. Bueno, es normal, no estoy estresando a las hebras. No esperaba mucha diferencia. Cuando empiezo a darle muchas chichas, donde empiezo a ver bastantes diferencias. Incluso tengo casos como ese, que el tiempo medio es el mismo. No tiene sentido que apunte con el puntero láser porque no se va a ver en la grabación, ¿vale? Pero este mean time que viene ahí, que da 8 segundos, he hecho muchas peticiones y empieza a petardear un poco mi framework. Entonces, de las peticiones de tardar 100 milisegundos, las últimas sobre todo, empiezan a tardar mucho. Veis que el máximo, sobre todo, es muy alto en MVC. Las hebras empiezan a estar muy bloqueadas y esperando y no haciendo nada. Y llega un momento que no puedes, esto todo es con comillas, he hecho configuración por defecto de todos los frameworks, puedes crear más hebras, pero ahora explico el problema de crear más hebras. Segundo, el tiempo. Vale. Empiezo a ver las mejoras de Webflux, vale, es lo que esperábamos, ya empieza a hacer las maneras más eficientes y tiene, por lo menos los tiempos máximos siempre son más bajos, aunque la media curiosamente ha sido la misma. Ventajas e inconvenientes, voy a acelerar un poco. Spring MVC, mucho más fácil y sencillo, para operaciones que no tengan mucho input-output va a ser mejor o va a ser igual. Los test más fácil, el debugging más fácil curva de aprendizaje para meter nuevos equipos, es decir, es el modo sencillo de programar. Si quieres escalar, generalmente tienes que crear muchas más hebras y eso son hebras de plataforma, son hebras del sistema operativo, consume bastante memoria y es difícil. Webflux, un mundo reactivo, mucho más difícil de implementar, pero más eficiente, más difícil, por lo menos para mí, ¿vale? Entonces,
con poca carga, poca diferencia en rendimiento. Vamos a las Virtual Threads, ¿vale? ¿Qué son las Virtual Threads? El Project Loom es un proyecto que salió dentro del mundo Java para buscar una solución de concurrencia ligera, crear hebras en Java, las hebras normales, es muy costoso, mucha memoria, son hebras del sistema operativo. Dijeron, ¿por qué no hacemos unas hebras dentro de la JVM? ¿No? No es un concepto nuevo, esto está en más lenguajes, de hecho estuvo en Java muy al principio también, pero lo quitaron y lo volvieron a poner. La idea, como he dicho, las hebras platform, las hebras normales, son hebras del sistema operativo, consumen memoria del sistema operativo, muy costosas de crear y demás. Entonces, unas hebras ligeras que gestiona la JVM, que su memoria puede ser muy poquita, la que vaya necesitando, y la va metiendo en el heap de la JVM, entonces lo gestiona la JVM y es más ligero. Release en Java 21. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacerlo? Esto no es un sprint, es como un ejemplo muy sencillo de cómo podríamos crear una hebra virtual. No me interesa mucho ahora, pero lo tenemos. Se van a hacer una foto, que la hagan. Así puedes crear, simplemente con eso, si ya tienes Java 21 o Java 19 con las previews. Vale, consideraciones rápidas. No son más rápidas. O sea, es igual. Tu código, lo que tenga que hacer, va a ser igual de rápido, igual algunas diferencias muy pequeñas por debajo, pero da igual. Tu código no es más rápido. No es más rápido. ¿Qué pasa? Que son ligeras, puedes crear más potencialmente. En una aplicación Java normal no es recomendado crear muchísimas hebras porque rápidamente consumen mucha memoria aunque no estén haciendo nada. Con Virtual Threads idealmente está ilimitado, puedes crear todas las que quieras, siempre todas, lo ponemos entre comillas, ¿no? Pero puedes crear miles, millones de hebras. Y te permite mantener tu código secuencial, el normal, el que, mira, reactivo a mí me cuesta mucho, meter a juniors en el equipo cuesta mucho, si tenemos código reactivo, pero el código secuencial normal es fácil de entender. Y las hebras por debajo se encargan. Por debajo hacen lo mismo, lo siento el mundo, los que sí que hacían mucho reactivo, lo mismo que los frameworks reactivos. Cuando hay una operación bloqueante, la JVM quita la hebra, la deja esperando, la hebra virtual, y una hebra de plataforma se pone a hacer el trabajo. Por debajo va haciendo eso. Se bloquea una hebra virtual y la pone en espera. Y otra hebra virtual la pone en una hebra de plataforma. Eso hace. Claro, cuidado. Ya no se recomienda hacer pooling de hebras, que era lo que siempre hacíamos en Java para no crear muchas. Ya no se recomienda, no es necesario, incluso puede ser contraproducente. No se debe utilizar thread local. Si alguien utilizaba thread local, y ojo, muchas librerías lo utilizan, aquí es uno de los problemas, estamos asociando datos de memoria en memoria a una hebra. Entonces he dicho, podemos crear hebras ilimitadas, podemos crear millones de hebras. Ojo, si estamos metiendo muchos datos a las hebras, las hebras en sí puedes crear millones. Si les estás habitualmente creándole muchos datos de memoria a las hebras, ya no. Y cuidado si tienes muchas cosas synchronize, que eso sí que hace pinea la hebra y la bloquea, estás perdiendo las ventajas, ¿vale? Y se recomienda utilizar reentrant lock. Sí que quiero ver el ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo introducimos en sprint? ¿Vale? Volvemos a tener el thread per request model, solo que es virtual thread per request model. El código sigue siendo igual. ¿Cómo lo hacemos? Antes de Spring Boot 3.2, o sea, con Spring Boot 3.1 y no sé, 3.0, antes no, lo hacíamos con configuración en Java, definiendo ciertos bins, uno para Tomcat para que lo hiciera en su pool al recibir las requests, creara una virtual thread por cada request que llega, y otro si tenemos operaciones asíncronas, típico @sync o cosas así, para que lo hagan hebras virtuales. Algo más normal, lo que vamos a ver, es Spring Boot mayor o igual 3.2, una property tan sencilla como esa, y ya por debajo se encarga. Solo con eso no vamos a ver diferencia en nuestro código y ya lo va a utilizar. ¿Qué resultados tenemos? Tengo la grafiquita total, de hecho vamos a hacer la demo para verlo, que no es todo. Chon, chon. Vale. Esto lo estaba ejecutando y he lanzado el test. Vamos a configurarlo. Como os he dicho, la aplicación sigue siendo igual, no he ejecutado porque no me iba a dar tiempo el test con Spring Web Plus, que igual, si no, ahora lo vemos. El código sigue siendo el mismo, no voy a cambiar nada, solo voy a cambiar. Perdonad porque no tengo ahora IntelliJ Ultimate y no me va a ayudar, lo voy a intentar hacer de memoria, pero luego lo confirmamos, si no. Sprint threads virtual. Solo con esta property ya lo va a hacer. Lo voy a confirmar un segundo con Sprint. ¿Bien? Vale, yo creo que sí. Y vamos a hacer una cosa para. Voy a arrancar la aplicación.
La comparación entre frameworks no la voy a hacer en vivo, la voy a hacer con las tablas que tengo en las slides, ¿vale? Simplemente quiero ver que veáis que esto funciona igual. Ah, antes ejecuté el test, por cierto, contra Spring MVC normal, sin Virtual Threads, y me dio este resultado. Hice una carga de poco tiempo, un poquito de zoom. Estuve haciendo poco tiempo peticiones, no lo estresé mucho, hice 50 por segundo solo y con la base de datos en local y demás pudo. Entonces tengo unos resultados. Casi todas las peticiones han tardado pues, del orden de 40 milisegundos o lo que sea. Vemos que siempre al arrancar tarda más hasta que el runtime de Java optimiza ciertas cosas y demás. Y luego pues, aquí vemos que empieza a lo mejor el driver a ir un poco, o Tomcat o Spring o las hebras empieza a ir un poco regular y empieza a tener algún altibajo, pero todavía poca cosa. ¿Vale? Esto fue con Spring normal. Ahora la aplicación la he arrancado en modo Virtual Threads, solo con esta configuración, no cambia nada. Ahí viene el punto, aunque hacemos unas conclusiones al final. Sí. La idea es que ganamos mucho sin tener que cambiar nada, porque migrar todo a reactivo sí que es un problema. Y la lanzo, ¿vale? La vemos al después o la vemos ya en los resultados que tengo aquí. Que igual lo interesante son las conclusiones. Vale. Voy a la comparación. Ahora estoy comparando los tres. He añadido los dos registros primeros que tenía también, MVC normal y Webflux, y ahora MVC con Virtual Threads. Como digo, también he obtenido diferentes resultados, ya de verdad, si lo ejecutaba por la mañana o si lo ejecutaba por la tarde. Lo primero que me dice es que obviamente mi benchmark no está siendo súper óptimo, pero sí que he sacado conclusiones, que tampoco sorprenderán mucho, pero he sacado conclusiones. Cuando tengo poco tráfico no veo mucha diferencia, sí que con los Virtual Threads hemos reducido mucho ese max time, las peticiones que más han tardado sí que se redujeron. Aunque la media y cosas así, como digo, igual lo hubiera tenido que dejar lanzado 30 minutos, esto fueron 2 minutos, ¿vale? Pero no vi casi diferencia en el uso de threads, en el uso de CPU, en el uso de memoria RAM. Estas medidas las hice un pelín manuales, arranqué JConsole y lo hice medio a mano. La idea hubiera sido poner una herramienta de profiling en el propio test y que me diera las medidas exactas, pero lo que quería sacar era conclusiones rápido, no tardar 6 meses en tener un resultado. Cuando ya lo estresamos un poco más, 100 peticiones por segundo, ¿vale? Aquí es donde yo era donde quería ver el resultado. Suponía que los dos frameworks, Webflux y MVC con Virtual Threads, iba a ser mejor. Mi duda era un poco quién iba a ganar. Yo sigo viendo mi resultado, lo que sigo viendo siempre es que el paradigma reactivo es el más eficiente y es el que en general da mejores resultados. Los tiempos máximos siempre los he visto más bajos con Webflux, ese es como el resultado principal, si lo veis en la tabla de abajo, Webflux max time han sido 17 segundos, cuando empiezo a tener ya peticiones que se van realmente encolando, las hebras del reactivo igualmente les van más despacio que todo el trabajo que tiene que hacer, entonces tenemos tiempos altos, pero son 17 segundos, comparado a MVC, grandísimos, 39 segundos, Virtual Threads, 23 segundos, el tiempo medio, en mis pruebas, fue mejor con Virtual Threads que con Webflux. Todo depende de cuántas peticiones estaban tardando mucho, por eso las medias pueden como no parecer intuitivas con los max time. Eso sí, que es lo que vi? Obviamente MVC normal, lo que esperaba, usa muchísimas más hebras. JConsole no me dice las Virtual Threads que se están creando porque no son hebras reales. Entonces, el número de hebras de plataforma normales con Virtual Threads abajo a la derecha sigue siendo bajo, como en Webflux. Hebras del sistema operativo las sigue manteniendo bajas, ¿vale? Y esos son como los resultados que he obtenido. Un poco. ¿Qué es entonces un poco lo que estoy viendo en esa comparativa? ¿Qué es lo primero que me da? La solución con más rendimiento parece seguir siendo Webflux. Hay puntos en los que a veces no, hay medias que obtengo más bajas. Virtual Threads aporta muchas mejoras sobre MVC sin penalizaciones. Sin penalizaciones es que si tengo en cuenta las cosas que no debo hacer con Virtual Threads, si no tengo en cuenta eso, no tengo ningún problema, no me genera ningún problema en mi aplicación. Ahora en las conclusiones hablamos que, claro, tengo que tener en cuenta las cosas que no debo hacer, como utilizar Threads Locals y demás. La pregunta primera que me hago es, ¿el aumento de rendimiento o la mejora de eficiencia de Webflux o del mundo reactivo
compensa el aumento de complejidad? ¿Vale? No, a esa no tengo respuesta, lo siento. Espero, tengo varias suposiciones, además, mi caso ha sido muy sencillo, he recibido una petición en el mundo reactivo, en Webflux, he recibido una petición y he hecho de manera reactiva una query a la base de datos. Si encadeno varias operaciones bloqueantes, llamo a una base de datos y a la vez también llamo a un endpoint y tengo que hacer varias cosas y el resultado lo tengo que guardar en otra base de datos y luego ya devuelvo. Si encadeno varias operaciones reactivas, espero todavía mejor, varias operaciones bloqueantes, si encadeno varias operaciones bloqueantes, espero todavía mucha mejora, todavía que Webflux o el mundo reactivo funcione todavía mejor, porque ahí es donde él puede coordinar mejor las hebras. Es como la suposición del penúltimo punto, ¿no? Mi suposición, que no la he probado. Otra pregunta al final es como, no sé si está bien redactada, pero bueno, la voy a explicar. Algo para mí un poco pernicioso de esto o a tener en cuenta es algo que igual no estaba bien pensado, no tiene sentido que generemos una request por cada, que generemos una hebra por cada request. Es un antipatrón o está mal diseñado, algo que el mundo reactivo soluciona bien. No asocias solo una hebra a solo una petición, sino que las organizas de manera eficiente para ir ejecutando su trabajo. En vez de solucionar eso, hemos buscado una solución en la JVM para seguir utilizando nuestro antipatrón. ¿Vale? ¿Eso está bien? ¿No? Pues sí. No lo sé. ¿Vencedor? ¿Vale? A eso hemos venido. Aquí viene mi slide preferida y la gente que trabaja con mucho me conoce y sabe lo que voy a poner es depende. Depende, ¿vale? Esto, obviamente, si alguien nos dice cuál es mejor, no, si alguien nos contesta rápido, obviamente, obviamente está mintiendo, entonces depende. Consejos. Consejos para decidir aquí. Muchos obvios, ¿vale? No estoy diciendo nada. He querido poner muchas cosas y no lo he querido dividir en dos slides, entonces desde atrás igual no se ve bien. Analizar las necesidades, no estoy diciendo nada. O sea, esto obviamente todo el mundo lo tiene claro, por eso he puesto el GIF del capitán obvio. Analizar lo que necesitamos. ¿Vamos a tener muchas operaciones bloqueantes? Sí. No, potencialmente sí, potencialmente no, ¿hacia qué nos vamos? Si no necesita mucho rendimiento, obviamente ni nos preocupamos esto, vamos a ir a lo más sencillo y ya está. Si tenemos una petición a la hora, una petición al día, nos da absolutamente igual. Si las integraciones que tenemos que hacer no tienen librerías reactivas, estamos también atados de pies y manos. Es decir, si no vamos a implementar de manera reactiva, no ganamos nada yéndonos a reactivo. Si, por ejemplo, nosotros no somos capaces tampoco de implementarlo, no las librerías. A mí también se me ocurren cosas, si tenemos servicios peliagudos en los que sospechamos que sí que el reactivo nos viene mejor, los podemos aislar y hacerlo solo ahí y no tener que cambiar todo un micro o cosas así. Si es un micro nuevo, un poco mi heurístico es apostar por Virtual Threads desde el principio, con las consideraciones que hemos dicho. Ese es mi heurístico. No tenemos Virtual Threads en producción, así que eso con mi equipo lo veremos en los próximos meses. Ojo con activar Virtual Threads en micros existentes o en aplicaciones existentes o en backends existentes. Creo que en los últimos años se ha usado mucho el uso de Thread Local porque ayuda bastante. Quien no lo esté utilizando, pues igual esto no le importa o igual lo está usando y no lo conocía, pero también muchas librerías lo utilizan, por lo tanto también hay que revisarlo. Cuidado con el uso de Synchronize, porque como he dicho, es para hacer accesos, cuando intentas acceder concurrentemente a algo que no debe ser accedido concurrentemente, ¿no? Esa variable reservada de Java. Cuidado, porque pierdes la ventaja de Virtual Threads, entonces hay que reescribirlo de otra manera. Ojo con los pools, porque hay muchos pools de hebras en muchos sitios, entonces si estás utilizando Virtual Threads ya no tiene tanto sentido. Y pues al final, si se tiene clara la necesidad, si se es bastante valiente y si se tiene mucha experiencia, pues a ver, tenía que poner que en algún sitio que vale, que sí, que hay que utilizar Spring Web Plus, ¿vale? Pero ya habéis visto que no es mi amigo. Vale, pues hasta aquí tengo. Muchas gracias. Y ahora, si queréis alguna pregunta, fácil, por favor. Un momento, mientras tanto, si queréis, si alguien quiere con el QR una pequeña encuesta para que me deis vuestro feedback de la charla, ¿vale? Fácil, por favor. No lo sé si será fácil. Bueno, primero, felicidades por la charla. Gracias. Me parece bastante acertada. Y bueno, perdón. Mi pregunta iba un poco orientada, o sea, a mí me ha parecido perniciosa la última pregunta de los CEAR asociados a la request, porque eso en su momento tenía su justificación. Y además los CEAR local precisamente te ayudan a hacer muchas cosas. O sea, es un nivel de abstracción alto, pero, bueno, un CEAR local, para el que no lo sepa, simplemente es una variable asociada al hilo, que tú puedes recuperar en cualquier momento
Y entiendo que la problemática que hablas es que si tienes muchos hilos, pues puedes petar la memoria. Pero también entiendo que si lo que vas a marcar es una variable que te dice si es un contexto u otro, te viene bien. Correcto. O sea, yo creo que ahí el matiz está un poco en el contexto. Entonces, la pregunta va un poco en el sentido de, vale, yo tengo ahora múltiples hilos, ¿puedo limitar el número de hilos para controlar esa capacidad o eso se va al infinito y más allá? Por ejemplo, o sea, si tienes capacidad de poder parametrizar esos temas. Vale, ya dependiendo, si por ejemplo te creas tú un pool de hebras virtuales tú, creado tú, ahí puedes controlar. Si no recuerdo mal, la integración primera, y no sé si ahora mismo actual, con de Spring MVC con Tomcat, cuando activas las hebras virtuales con esa property de threads enable a true, el pool de hebras de Tomcat es ilimitado. Cuando haces Spring MVC normal con hebras de plataforma, por defecto, si no tuneas nada, son 200 hebras de plataforma, sí, su límite. Si no haces nada con las hebras virtuales, está ilimitado, porque te dice, son infinitas, son gratis. Ese ilimitado también ha sonado un poco, no ha gustado mucho tampoco en la comunidad, pero se puede también tunear. No, sí, más que sea limitado es que tengas capacidad de poder aislarlo para que no te pete y luego... Creo que sí, puedes, con otra property. Vale, y luego sí que es cierto que hay muchas librerías que lo usan. Bueno, el propio framework Spring, salvo que haya cambiado originalmente, lo usa para toda orientación a espectro y un montón de temas. Thread local, dices. Los thread locals. O sea, yo es lo que a mí me... Claro, el punto no es que esté prohibido utilizarlos, es que... Cuidado. No, tienes que saber lo que estás haciendo. Cuidado. O sea, yo creo que aquí a lo mejor más que prohibirlo es explicar a la gente lo que es y la implicación que tiene. O sea, es la pregunta es si hay librerías o tenéis alguna manera de saber, porque me imagino que tú pones esto a funcionar y a lo mejor de repente te encuentras que hace la memoria ¡pum! Y se te dispara. O sea, eso es simple, eso no sabe, o sea, las librerías no sabes exactamente... ¿Que te ayuden a evaluar eso? No. O sea, eso lo tienes que ver tú, ¿no? Eso es ensayo y error, ¿no? Me imagino. Que yo sepa, sí, no sé si hay algo específico a ayudarte. O deberías que haya una lista donde te digan no están recomendadas estas, o esta librería te va a dar problemas, porque de abuse... No lo sé. Vale, pues se lo paso al compañero. Tampoco quiero abusar. A ver... Puede bajar la mano, sí. Sí, creo. Pregunta rápida, pero a lo mejor es un poquito compleja. Entiendo que tenemos los threads virtuales son como particiones de thread gestionadas por la propia máquina virtual por encima de un thread físico. Sí. Para que esto funcione, entiendo que, uno, la máquina virtual tiene que ser capaz de interceptar la causa de bloqueo antes de que le llegue al sistema operativo. Eso parece fácil. Segundo, ¿qué pasa con el recurso compartido en torno al que gira el bloqueo? ¿Hasta qué punto ese recurso compartido soporta rotaciones de cambios de contexto de thread virtual dentro del mismo thread físico? Y si la gestión de condiciones de carrera en torno al recurso compartido sobre el que gira la circunstancia del bloqueo, esto, la máquina virtual es capaz de gestionarlo en general de manera correcta en todos los casos, según el tipo de recurso compartido, conexión de base de datos que estamos manejando, podemos tener problemas. ¿Cómo podemos detectar este tipo de circunstancias de antemano? La última hago como que no la he escuchado, sí. ¿Vale? ¿Cómo podemos detectar eso? No, hasta donde yo sé, que es lo que ha hecho Project Loon, y también por eso lleva unos años creciendo el proyecto, hasta donde yo sé han reescrito muchas partes del código dentro de la JVM, para donde van a hacerse operaciones de bloqueo, caso muy típico, un input strip.read, donde va a haber operaciones de bloqueo esperando que un recurso, a través del kernel, eso va a generar una operación de bloqueo, lo han reescrito para tener su lógica de esta virtual thread la aparco, y aparco en este caso, hacer un cambio de contexto de una virtual thread es mover cosas al heap de la JVM. Entonces lo gestiona toda la JVM. Y internamente, no sé cómo está implementado, al final se habrán implementado callbacks o eventos para que cuando esa operación ha terminado, volver a coger la virtual thread que tenían parada en el heap y volver a ponerla en la platform thread. Es decir, han reimplementado dentro de la JVM todas las operaciones de entrada y salida. Al fin y al cabo, las librerías, por mucho que utilicen, terminan haciendo read and write de un output stream, sí, o elementos similares, y lo han reescrito por dentro. Esa es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé. Yo me malicio que gestionar el bloqueo y el cambio de contexto entre threads virtuales es factible y debería ser fácil en la línea que tú comentas, pero que el recurso compartido que tienes debajo de la conexión o lo que sea que comparten
los threads virtuales a nivel de thread físico, gestionarlo de manera inteligente, evitando potenciales condiciones de carrera, es lo que de manera general probablemente no sea fácil de hacer y hay que manejar con mucho cuidado. Probablemente, pero depende bien. Es algo que intuyo. Depende de lo bien que lo hayan implementado en la JVM. De cara al sistema operativo, al kernel, sigue siendo normal, siguen siendo hebras de plataforma y demás. Lo que hayan hecho dentro de la JVM depende de lo bien que lo hayan implementado en la JVM. ¿Implementan bien las cosas en la JVM? Sí. Había por allí otra, creo. Cuando la active en producción, hola. Contaré. Una pregunta aquí. Aquí. Sí, he visto que en la demo he visto un incremento del heap space bastante notable. Y mi pregunta es, si en una aplicación más realista, ¿has visto un incremento más significativo aún? Dices con las virtual threads, ¿no? Exacto. En el momento que has puesto el virtual thread hay un incremento casi que lo duplica, ¿no? El heap space. Sí. Aquí va un poco mi teoría de lo que ha hecho. Se ha puesto a crear hebras virtuales, pero de manera ilimitada para aceptar todas las peticiones. Entonces, yo más o menos era algo de lo que me esperaba, que al crear más hebras, no utilizar el pool de hebras de normal de Tomcat limitado y empiezas a encolar tareas, ha creado hebras de manera ilimitada. Es un poco mi teoría. Eso también tiene un poco de sobreconsumo de memoria, pero muchísimo menor comparado a hebras de plataforma. Si tú creas hebras de plataforma de manera ilimitada, de hecho, el típico ejemplo con Virtual Threads si buscas es creo 1,000 hebras de plataforma o 10,000 o 1,000,000 de hebras de plataforma y tienes un out of memory rápido, creas 1,000,000 de hebras virtuales y no tienes un out of memory rápido. Eso no quiere decir que no incremente, que no se incremente. Entonces, lo que creo que ha habido el incremento del heap ha sido por eso. Porque ha creado más hebras virtuales, aunque JConsole no me lo medía, pero no ha sido desorbitado como si hubiera quitado el límite en Spring MVC al pool de hebras. Esa es mi teoría. Gracias. No sé si estás de acuerdo con mi teoría, pero... Bueno, no lo he podido evaluar. Ya haremos pruebas. Claro. Yo no lo he activado en una aplicación gorda. Vale, para mí es un comentario para la primera pregunta, ¿vale? Cuando hablabais del bloqueo, ¿no? O sea, al final los virtual threads tienen los carrier threads, ¿vale? Quizás no se ha comentado en la charla, pero sí que es cierto que la JVM tiene un pequeño flag que te permite identificar cuándo se hace un pinning de los virtual threads como tal, ¿vale? Entonces, yo creo que a través de ese flag se pueden identificar aquellas partes de tu aplicación que pueden estar bloqueándose y demás. Y luego, yo personalmente, el riesgo que yo le veo ahora mismo es, a ver, Spring es muy maduro como tal, pero, por ejemplo, casi todo el mundo está utilizando Spring Security. Todo el contexto de seguridad está basado en Thread Local como tal. Thread Local no es algo pernicioso con Virtual Thread, pero sí que... A tener más en cuenta, a controlar. Básicamente, digamos, no escala porque tú copias en memoria las partes que estás compartiendo, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que observar un poco cómo la comunidad de Spring va a poder evolucionar su código utilizando values, scope values, que es digamos, la solución para virtual threads. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, es un poco mi comentario. Lo que se va a ver cómo evolucione. Sí. Yo creo que el thread local y muchas librerías que por dentro utilizan synchronized. Sí. Se va a reimplementar con rendtranslog o... Los pool también, eso no lo he dicho, se recomienda ahora implementar con semáforos en vez de hacer pools, pero bueno. Y luego el último comentario es que recientemente ha salido una mejora en la JVM que ha mejorado los monitores para los virtual threads. Entonces soluciona el tema, teóricamente soluciona el tema del virtual pin como tal, uh-huh. ¿Vale? Que saldrá para Java 23. Ok. Creo que había una más. Hola, Gabriel. Bueno, felicitaciones por la charla, te quedó muy buena. Dos preguntas cortitas. Primero, ¿con qué CPU hiciste la prueba? Y la segunda, si saber si hiciste más pruebas con más requests, con diferentes arquitecturas, para ver si le puedes sacar un poquito más de jugo al CPU. El portátil ya tiene 5 años, no me acuerdo qué CPU tengo.
solo lo he hecho en este ordenador, esta prueba, sí lo he hecho con varias configuraciones. Por ejemplo, también, por ver si cambiaba, directamente en la JVM asignándole una memoria inicial al heap bastante grande para que no fuera creciendo. No he llegado nunca a limitar el máximo, o sea, nunca he llegado a consumir el máximo, pero sí, por ejemplo, desde el arranque le he puesto bastante para ver si, en el ejemplo último no, en el que he hecho el cuadro no, pero para ver si, por ejemplo, había pequeños delays por ir alocando más memoria, porque consumía más de la inicial, sin llegar al límite, pero necesitaba consumir más. He hecho varias pruebas, sí que he obtenido resultados bastante variantes. Parece que la CPU nunca me ha limitado, por eso justo eso no me he preocupado por la CPU. Sobre todo lo que he variado es memoria, número de peticiones por segundo en la prueba de carga, tamaño de la base de datos para intentar que las queries fueran más largas o más cortas. Mi primera prueba era una tabla de 10 registros. Entonces, no tenía casi diferencias porque no había muchos tiempos de bloqueo. La base de datos en local no tenía tiempos de red, no tenía bloqueos. No, la prueba no era muy útil para el mundo reactivo. Entonces, sobre todo ha sido tamaño de base de datos para hacer las queries un poco más largas y cambios de request por segundo. Más o menos, aunque he tenido variabilidad de resultados, la tendencia para mí ha sido clara. O sea, como que lo mejor ha sido Webflux, pero Virtual Threads ha ayudado muchísimo como para decir, no me compensa casi nunca la complejidad del mundo reactivo para mí.